Muy bienvenidos a Handwordy. Miren qué bonita puntada que tenemos para aprender en el día de hoy junto a este tutorial paso a paso. Es una puntada muy sencilla de realizar, es reversible, eso nos permite aplicar en muchos proyectos. Es una puntada ideal para trabajar chalinas, bufandas, muchísimas prendas de vestir, desde blusas, chalecos y también en algunos accesorios para el hogar, porque también es una puntada que podemos combinar junto con otras y trabajar mantas caladas para el verano y se verá hermosa. Miren, se trabaja de manera muy sencilla, ahora vamos a conocer el paso a paso, pero también quiero decirles que pueden trabajar con cualquier material. Puede ser con hilo de algodón como el que vamos a ocupar en este momento, pero también lo pueden realizar con lana, con hilos más delgados, con lanas gruesas, como ustedes elijan. Vamos a conocer qué materiales voy a utilizar y el paso a paso. Para trabajar esta pequeña muestra estoy utilizando hilo de algodón de grosor medio y voy a tejer con un ganchillo G6 de 4.25 milímetros. Muchas veces me consultan dónde conseguir estos ganchillos que tienen la numeración así 4.25, 4.50. Bien. En el blog van a encontrar un enlace al estuche que yo tengo de los ganchillos que utilizo en muchísimos de mis proyectos. Así que para quienes les interesen pueden visitar el blog porque ahí siempre hay mucha más información. Les dejo el enlace acá debajo en la descripción de este mismo tutorial. Ahora comenzamos paso a paso a tejer esta hermosa puntada. Vamos a aprender entonces a trabajar esta nueva puntada. Hacemos un nudo deslizado y vamos a tejer cadenas con múltiplos de 12 hasta alcanzar el tamaño de lo que necesitamos tejer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y así vamos a ir agregando cadenas, siempre de a 12. Una vez que trabajamos la cantidad de cadenas necesarias para nuestro proyecto con múltiplos de 12, necesitamos trabajar una cadena más para la base. Y comenzamos entonces la primera hilera. Hacemos tres cadenas que representan un punto alto. Vamos a ir a la cadena número 4 contando desde la aguja y ahí tejemos tres puntos altos. Ya tenemos 2 y 3 puntos altos. Tomamos lazada, vamos a saltar 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, en la número 6 me posiciono y voy a tejer 4 puntos altos todos en la misma cadena en la base. Tengo 3 y 4. Ahí vamos a tomar bien, tenemos 4 puntos altos. Luego vamos a tejer 2 cadenas, saltamos 2 en la base, en la que sigue hacemos un medio punto, 2 cadenas, saltamos 2 en la base, en la que sigue voy a tejer 4 puntos altos,
Tengo 2, 3 y 4 puntos altos. Ahora voy a saltar 5 cadenas en la base. 1, 2, 3, 4, 5. En la número 6 me posiciono y tejo 4 puntos altos. Tengo 2, 3 y 4 puntos altos. Vamos a trabajar 2 cadenas. Saltamos 2 en la base, 1, 2, en la que sigue hacemos un medio punto, 2 cadenas, saltamos 2 en la base y en la que sigue comenzamos a tejer nuevamente 4 puntos altos. Entonces, este punto alto que está acá sería este de acá. Yo voy a repetir ahora desde este punto alto hasta el ganchillo, hasta completar toda la primera hilera. Cuando estamos completando la hilera, luego de trabajar todo este dibujo, hacemos 2 cadenas, saltamos 2 en la base, en la que sigue un medio punto, 2 cadenas, saltamos 2 en la base y en la última tejemos un punto alto. Y así vamos a finalizar esta primera hilera. Giramos la labor y vamos a tejer la hilera número 2. Hacemos 3 cadenas que representan un punto alto. Voy al primer punto de base y tejemos 3 puntos altos, todos en el mismo punto de base. Vamos a saltar en la base 2 cadenas, un medio punto, 2 cadenas y en el punto alto que sigue tejemos 3 puntos altos. 4 puntos altos. Tengo 3 y 4 puntos altos. Ahora trabajo 2 cadenas. Voy a saltar 3 puntos altos en la base. En el espacio me posiciono y hago un medio punto. Tejo 2 cadenas. Saltamos 1, 2, 3. En el cuarto punto alto tejemos 4 puntos altos. 2, 3, 4 puntos altos. Ahora voy a saltar 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas y acá tejo 4 puntos altos. 2, 3, 4 puntos altos. Hago 2 cadenas. Saltamos 1, 2, 3 en el espacio, hago un medio punto. Hago 2 cadenas y saltamos 1, 2, 3 en el último punto alto de este grupito. Hacemos nuevamente 4 puntos altos. 2, 3, 4. Entonces, ahora continuamos repitiendo el dibujo, ¿sí? Vemos que trabajé estos 4 puntos altos que son estos. Y ahora voy a repetir desde acá nuevamente hasta el ganchillo. ¿Sí? A ver, hacemos. Salto todo esto, voy al punto alto que sigue en la base y tejo 4 puntos altos. 2, 3 y 4 puntos altos. 2 cadenas.
Voy a este espacio y hago medio punto. Dos cadenas, voy a este punto alto de acá y hago cuatro puntos altos. Dos, tres, cuatro puntos altos. Saltamos todo esto, vamos a este punto alto y hacemos cuatro puntos altos. Dos, tres, cuatro puntos altos. Dos cadenas. Vamos a este huequito, ese espacio, y hacemos un medio punto. Dos cadenas. Y finalizamos la hilera sobre el último punto alto de base, ahí haciendo un punto alto. Giramos la labor. Bien, este punto es así de sencillo. Lo único que tenemos que hacer es repetir esta hilera número 2 que hicimos hace un momento. Es lo que vamos a repetir en todo momento hasta alcanzar el tamaño de nuestro proyecto a tejer con esta bellísima puntada. Ahora voy a trabajar un poquito más y les comparto en la cantidad de vueltas lo bonita que se ve. Y luego de tejer algunas vueltas más, miren qué bonita se ve esta puntada. Me encanta porque es un poco calada y se la ve preciosa. Realmente la van a poder aplicar en muchos proyectos, como les comenté al comienzo del tutorial. Espero que les resulte de utilidad, que les haya gustado y que se animen a practicarla y aplicarla en sus próximos proyectos de crochet. Gracias como siempre por acompañarme. No olviden suscribirse, activar la campanita, porque de esa manera van a recibir el recordatorio cada vez que tenemos un nuevo proyecto de crochet para compartir.